ser un maestro es ser un formador, es ser un escultor de mentes, de almas, de vidas, de jóvenes que necesitan de tu apoyo y que necesitan, que dependen de ti en ese proceso tan importante de formación. En todos los niveles, no solamente hablemos de los pequeños de inicial o de los niños de la básica, hablamos también de los jóvenes que ya, aunque son un producto casi formado, terminas tú de moldearlos para encaminarlos hacia su futuro.